Doncs anem ara amb la secció amb la que ja sabeu que eventualment doncs, ens acompanya el Col·legi Oficial de Psicòlegs a Tarragona. Avui per parlar de la son del nadó. I per això ens acompanya, saludem a Rafaela López Gómez, psicòloga i integrant del grup de treball perinatal de la Delegació Territorial de Tarragona doncs, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya aquí a la ciutat. Molt bona tarda. Hola, buenas tardes. Parlem, com dèiem, doncs de la son del nadó, no? Una mica suposo que també és una, sobretot una preocupació en aquests moments per a aquells pares que tenen doncs, infants, que tenen nadons, el motiu d'encaixar doncs, una mica també dins de la seva rutina, i de la seva vida, doncs, un bon funcionament, un bon descans doncs, dels seus nadons. Sí, generalmente el problema es no tanto que los niños duerman bien, sino cuando sale la... Cuando surge el problema es porque la forma de dormir de los niños está de alguna forma impactando en el descanso de los padres. Es ahí donde generalmente suelen pedir ayuda, ¿no? Otras causas que pueden hacer que las familias se den cuenta de que o se preocupen por el sueño de sus hijos es que noten que sus niños no están descansando lo que deberían porque están viendo que durante el día está habiendo una afectación. Esos niños están más nerviosos o más irritables o más movidos. Porque paradójicamente, así como cuando un adulto descansa poco, lo manifiesta con cansancio, los niños tienen la manifestación de que un niño muy, muy cansado, lo que parece es que está, pues, así en palabras rápidas, que está hiperactivo, ¿no? Y a veces lo que hay detrás es un descanso insuficiente o por algún motivo que no es reparador. Y son en estas circunstancias cuando está impactando o en el sueño de los padres o que ven que el niño no está descansando bien, cuando buscan ayuda o sospechan que algo no está yendo bien. Suposo que també depèn de les diverses edats i les diverses etapes no? dels nadons. Com hem d'entendre la son del nadó respecte doncs, en diferència amb ja un adult? Vale, sí, buena pregunta. Es que en realidad el sueño va a cambiar a lo largo de la vida, porque el sueño, aunque parezca una actividad que no tiene ningún sentido o que parece una pérdida de tiempo, ¿no? En realidad el sueño es súper importante. La naturaleza nos ha hecho pasar en ese estado de desconexión ¿no? casi un tercio de nuestra vida. Y no es porque sí, tiene una finalidad. El sueño está adaptado a lo que se vive y al momento evolutivo en el que la persona se encuentra. Los niños, cuanto más pequeños, más dependientes son, más básicos son respecto a sus capacidades, ¿no? Y a medida que van aprendiendo cosas, nuevas habilidades y tal, todo esto se va procesando cuando se está durmiendo. Entonces, este sueño estará muy enfocado a qué está viviendo esa persona. Por ejemplo, así en plan rápido, un niño pequeño, desde bebé, pero vamos a ponernos en un niño pequeñito de unos 5 añitos o así, vamos a ponernos en esa edad, está aprendiendo mucho cognitivamente, ¿no? Pues entonces, su sueño tiene muchas más fases en sueños, que ayudan a la consolidación en la memoria de esos aprendizajes. En cambio, las personas adultas quizás ya no aprendemos cognitivamente tantas cosas, siempre aprendemos durante lo largo de la vida, pero no a ese nivel como un niño, ¿no? Y por contrario, nos cansamos más físicamente, por lo que nuestro sueño pues, tiene más momentos de sueño profundo, que es el que nos recupera de las exigencias físicas de la vida. Y también, permíteme añadir ya la última parte, ¿no? Pensamos que los niños duermen de una manera, los adultos duermen distinto porque lo hemos notado, ¿no? Pero no caemos en que a medida que nos vamos haciendo mayores, el sueño también cambia. Las personas ancianas tampoco duermen como duerme un adulto joven. También su sueño es más fragmentado, es un sueño más superficial, porque como dormir es entrar en un estado de vulnerabilidad, y somos descendientes de, bueno, de nuestra historia, ¿no? de nuestro pasado animal, para que lo entendamos, entrar en esa situación tan vulnerable durante demasiado tiempo, cuando eres además un ser vulnerable, ya seas un niño o una persona anciana, que ni eres rápida ni eres fuerte, pues porque ya te ha abandonado esas capacidades, el sueño se vuelve así, más ligero, precisamente para mantenerte en una cierta alerta ante los peligros que tenía el entorno. Uh-huh. Suposo que també, doncs, ara que comentàvem doncs, el tema de les etapes, sí que és en un primer moment doncs, els nadons suposo que dormen moltíssim més al llarg de tot el dia i la nit, però després, com comentaves, doncs, aquest son va evolucionant, va canviant i, per tant, doncs, suposo que als pares també els hi preocupa el fet de que els nens doncs, a diverses hores de la nit doncs, es despertin i el motiu pel qual. Sí, duermen mucho, pero tienen el sueño muy fragmentado de una forma natural y lo que hacen es comprobar que el entorno es seguro y que las personas que le cuidan están cerca. Porque en lo más profundo de sus genes y de su norma así genética de que manda
ese instinto, era la palabra que buscaba, saben que están en peligro y necesitan buscar ese control, ¿no? De dónde está, quién me está cuidando. Es casi instintivo, ¿eh? No es apenas ni siquiera consciente. Es más adelante, sobre el octavo mes, final del último año, cuando el niño ya adquiere esa conciencia de buscar y llamar a los padres a propósito. Pero hasta entonces, todo lo que es la primera infancia, los primeros meses, es puro instinto. Claro, esas interrupciones machacan el sueño del adulto porque, claro, buscan que alguien les atienda, que alguien les devuelva la calma y que les haga entender que todo está bien. Por lo que a veces lo más interesante que se puede hacer es primero entender que esto es así y no caer en el error de pensar que es porque hemos hecho algo mal, porque lo hemos mal acostumbrado a lo que sea, hemos hecho lo que nos ha funcionado. Y luego el saber de que si esto va a ser así, una temporada, porque tampoco va a ser para siempre, el sueño cambia, es ponerse las cosas lo más sencillo posible para pasar por estas etapas con el mínimo impacto posible. Ese es el reto. Suposo que tampoc tots els nadons actuen de la mateixa manera, però sí molt similar, com deies tu, segons aquestes etapes i aquests moments d'aquests cicles. Per tant, no haurien de preocupar-se pel fet que els nadons es despertin a la nit. No és per cap motiu preocupant. Sino que es natural. Lo primero que generalmente no es culpa de lo que hagamos. O sea, los padres, a veces veo mucha culpa en las familias, de dicen, no, claro, es que se despierta mucho porque, claro, es que siempre lo he dormido al pecho, claro, lo he hecho mal, ¿no? Y ves que hay esa culpa y dices, no, lo has dormido porque te funcionaba y porque era lo que había. O otros padres, es que claro, lo hemos dormido siempre así meciéndolo porque se dormía más rápido y todo fluía mejor y ahora se despierta y claro, y pensamos que la hemos liado nosotros. No, los bebés se van a despertar por un montón de motivos a lo largo de su infancia y no tiene tanto que ver con lo que hacemos nosotros, sino por lo que les está pasando. Hay líneas rojas, o sea, hay banderas rojas, mejor dicho. Cuando tienes el bebé, el niño, tiene cercanía con los padres, dispone de unos horarios regulares, esto a partir del sexto mes o así, ¿vale? Antes no, antes es más caótico. Pero tiene más de 6 meses, tiene horarios regulares, tiene mucha cercanía con la madre y con el padre, pasa tiempo con los padres, aparentemente todo está bien y esos niños a lo mejor siguen sin dormir o despertándose muy, muy seguido, tipo cada hora, con inquietud y tal, igual no se podría estar indicando que podría haber algún tipo de patología por detrás que esté despertando al niño. Eso también es importante saberlo. Y generalmente lo notas en eso, cuando tiene todo lo que yo llamo el ecoentorno cubierto, que es generalmente cercanía a la madre y al cuidador primario, y aún así ese sueño es inquieto, hay sospecha de que sería conveniente comentar al pediatra esa inquietud que tiene el crío pese a tener un entorno ideal para dormir. És allò que sempre s'acostuma a dir, no?, que quan tens un fill els pares no venen amb un manual sota el braç i, per tant, en aquest cas, doncs, els professionals com sou vosaltres doncs, són, suposo, un recurs, no?, a les consultes. Ho trobeu així? Moltes consultes, moltes preocupacions en aquest sentit? Sí, no vienen con manual de instrucciones, pero sí que lo tenemos. Lo que pasa es que hay mucho ruido. O sea, genéticamente estamos programados para tener hijos y para hacer que prosperen. O sea, la humanidad ha llegado hasta la luna, pero antes estábamos ahí recolectando setas y bayas y no teníamos, ¿sabes? Y tenían críos y aquello prosperaba y bueno, que somos un montón. O sea, no nos ha ido tan mal para ir sin instrucciones. Sí que las tenemos. Lo que pasa es que la cultura, que es algo muy útil, desde luego, para que la humanidad haya prosperado, también tiene sus reglas, sus normas, sus creencias y culturalmente el sueño está muy influenciado. De hecho, es difícil incluso hoy en día en lo que es investigación saber cómo es el sueño normal porque está tan impregnado de cultura y hay tantas formas de dormir que ya no sabes ni lo que es natural ni lo que no es natural. Y no solamente cambia en plan cultural en los diferentes lugares del mundo, sino que también ha cambiado en lo largo de la historia. Se han encontrado historiadores en textos antiguos revisando de que antiguamente, antes de la Revolución Industrial, dormíamos en dos periodos y se conocía como el primer sueño y el segundo sueño y entre ellos había un ratito de vigilia en mitad de la noche que la gente pues, aprovechaba para leer, para rezar o para hacer actividades por la casa o lo que fuera, ¿no? Y luego volvían a dormir. Esto ha sido un descubrimiento para muchas personas adultas que tienen incluso insomnio que han dicho, anda, pues no me pasa nada. O sea, resulta que tengo una forma de dormir bifásica y parece ser que está registrada de que en el pasado era así. ¿Qué pasa? Con la Revolución Industrial pues se tuvo que organizar el sueño de las personas para que durmieran 8 horas para luego volver a la fábrica, ¿no? Y esto
es difícil eso, saber qué es lo que hay que hacer. Y por eso, claro, hay mucha consulta, volviendo a tu pregunta, mucha consulta con los padres porque, claro, como culturalmente hay todas estas influencias, todas estas creencias, a veces entran en conflicto entre lo que creemos que debería ser porque nos han contado o porque hemos leído y lo que tenemos en la casa. Es decir, aquí se supone que este niño tendría que estar durmiendo la noche entera, pero se está despertando un par de veces y me está llamando. Que hay algo mal, este niño se está desarrollando mal, tiene algún problema. Y entonces, a veces simplemente reflexionar sobre esto y sobre todo en el impacto que esto les está suponiendo a ellos, el problema desaparece. Te dicen a veces, ah, pero entonces está todo bien, el niño está bien, todo es normal. Sí, ¿el niño cómo está por el día? El niño está por el día feliz. ¿Y tú cómo lo llevas? Hombre, yo no lo llevo tan mal. A mí es que me preocupaba que a lo mejor pudiera pasarle algo. No, al niño no le pasa nada. Ah, vale, pues ya está, ¿sabes? Y se acaba el problema. Suposo que, suposo que en aquest sentit, clar, genera molta frustració pel fet de que el nadó es manifesti d'aquesta manera, despertant-se, plorant, i el fet de que no puguin parlar, no puguin els pares, doncs, saber què és el que li està passant. Sí, esa es lo malo, que lo tenemos que interpretar, pero esto forma parte también del desarrollo humano y del desarrollo social. El bebé al principio, como no puede hablar ni puede expresar con palabras lo que necesita, necesita de ese adulto que conecte con él y que sea capaz de intentar entender qué puede necesitar y nosotros proveérselo y calmarlo y ayudarle a recobrar la tranquilidad, ¿no? Esto no solamente en el sueño, sino en cualquier cosa de lo que pueda necesitar un bebito en su pequeña vida, ¿no? Es con esta relación en el que conectamos con los otros y los otros nos ayudan, en el que nos hacemos humanos, en el que hacemos esta característica tan humana de vivir en comunidad, de confiar en los demás, ¿sí? O sea, va mucho más allá del sueño. El sueño es una parte más de la vida, pero es importante entender también que los bebés son dependientes también por la noche, no solamente en horario laboral. Y los bebés y los niños van a ser dependientes durante mucho tiempo. Cuando a veces las familias preguntan cuándo va a ser capaz de dormir toda la noche, bueno, dices, a ver, cuando se sienta seguro, ¿no? Ya, pero es que ya es grande, a lo mejor te comentan. Dices, sí, ¿en serio consideras que tu niño ya es grande? Sí. Ok, ¿cuándo dejarás que tu niño vaya solito al colegio? Y ahí te das cuenta de lo vulnerable que es la infancia y durante cuánto tiempo la infancia es vulnerable. Entonces, piensa que si tú consideras que un niño de 5 años es pequeño y es vulnerable, él también tiene autoconciencia de eso. Él sabe que mide escasamente 1 metro y que se la juega. Además, es que es eso, que es muy instintivo, está grabado en memoria celular de generaciones y generaciones que lo que han hecho ha sido que sobrevivamos como especie. Cambiar eso es difícil, puedes hacer palanca, pero siempre va a haber una resistencia porque va en contra de los instintos primarios de los críos. Per tant, per ordenar una mica tot el que hem dit fins ara i amb aquests diversos cicles, i perquè els pares que ens estiguin escoltant doncs puguin dormir més tranquils, quines serien aquestes fases, aquests cicles? Deies fins als 6 mesos, no? Normalment és quan es desperten sovint per la nit i a partir dels 6 mesos ja canviaria la cosa. Sí, en principio siempre se recomienda como recomendaciones generales, ¿vale? Porque hay que ir a lo particular, pero haciéndose un poco de recomendación general. Los 3-4 primeros meses el sueño sería a demanda. Además predomina mucho el sueño y es importante o interesante que duerma bastante. En principio es, ¿están comiendo o están durmiendo? Generalmente las cunas suelen tener pinchos, ¿vale? Las cunas vienen todas con pinchos, unos pinchos invisibles pero que ellos notan. Y para estos casos siempre recomiendo a las familias que piensen también un poco ancestral, de decir, ¿tienes algún portabebés bueno? ¿Alguien te ha regalado alguna cosa así para llevarlo? Sí, generalmente siempre hay alguno en la canastilla. Pruébalo, intenta ponértelo en vertical contigo en el portabebés, mirando hacia ti, ¿vale? Y camina, porque también es eso, volviendo al rollo ancestral, el ser humano es muy nómada, la humanidad ha estado la vida andando y entonces el mecer funciona porque les recuerda el andar. Algunos padres se sientan en las pelotas de fútbol y botan con la pelota con el bebé que lo que está haciendo es imitar el caminar, ¿vale? O sea, estar en brazos y caminando es un buen inductor del sueño de los críos. Así que es un poco así de sueño a demanda y para que tengas vida, pues entre papá y mamá o gente o más gente que haya en el grupo familiar que esté cerca del bebé, pues tirar de portabebés. Luego sobre los cuatro, cinco, seis meses se empieza a consolidar el ritmo circadiano. Es ya la influencia de la luz solar, ejerce ya una influencia en regular los ciclos internos del crío y especialmente los del sueño, en el que empiezan a hacer siestas más agrupaditas, no tan pequeñitas y tan cortas, sino un poquito más agrupaditas, hacen 2-3 siestas durante el día y luego ya empiezan a hacer periodos de sueño continuo por la noche más largos, que los 3 primeros meses era un poco
dormían sin ritmo, ¿vale? Aquí ya empiezan a coger ese ritmo. No quiere decir que no vayan a haber despertares, pero sí que te va a concentrar más horas de sueño en la noche con sus despertares, ¿sí? Luego, sobre los 8 meses o así, es una época intensa porque psicológicamente el niño madura mucho, empieza a tomar conciencia de que es un ser independiente, empiezan a tomar conciencia de grandes descubrimientos filosóficos y psicológicos que le van a, que tienen relación con la permanencia del objeto, y se manifiesta con angustia de separación, en la que no consienten estar alejados de sus figuras de apego, ni por el día, ni mucho menos por la noche. Eso les produce mucha ansiedad. Y parece que entran muchos padres en pánico porque ven que en vez de ir a mejor, la situación se está poniendo peor. ¿Sí? Y entonces una forma de que no lo vivan tan mal es entender que es una etapa madurativa correcta del crío y que esto va a pasar. Lo único que necesitas es mantener la calma, rutinas, presencia. Si por la noche se está llamando mucho, no es buena idea ponerlo a dormir en otra habitación porque te vas a pagar unos cuantos paseos por los pasillos, así que es absurdo. Es mejor esperar en otra época. Y en principio, a partir del año o así, tienes un poquillo de tregua, salvo historias puntuales de que le puedan tener molestias por salidas de los dientes o cambios que empiezan a pasar, empiezan la guardería, pues cualquier cambio que pueda suceder, eso va a trastocar un poquillo las rutinas de los críos y el sueño, como también nos pasa a los adultos. Es que cuando ya hablas de los adultos, enseguida todo el mundo, ah, claro, lo entiendo. O sea, cambias de trabajo, te afecta el sueño. Pasan cosas en tu casa, en tu familia que no te están gustando mucho, te afectan el sueño. O sea, es que para dormir tranquilo, uno tiene que tener un día tranquilo. Claro. Y los cambios, aunque nos guste romper la rutina, en realidad, la verdad, una verdad así incómoda es que los seres humanos somos bichos de rutinas. Nos gustan las rutinas, nos dan tranquilidad y paz. Y los pequeñitos, los niños igual. Pues eso, a partir del año tendría que haber un poco más de tregua, pero así, si me preguntas la pregunta del millón, que es cuando ya dejan de despertarse y todo está bien, tranquilo y tal, en algún momento, entre los 2 años y medio, 3, en teoría ya tendría que estar el sueño bastante consolidado y parecido al del adulto. Ya no tendrían que haber nada de despertares. Pero en la experiencia te diría que sobre el 1 año y medio o así ya empieza a haber bastante tranquilidad. Y no quita, perdonad que os añada, que cuando se hacen más grandes puedes encontrarte problemas de que diga que te vayas a dormir tú, porque si son, prefieren vivir que a dormir, es mucho más interesante. Y ahí ya te entran las normas, las rutinas, negociaciones con los críos. O que puntualmente tengan miedos, porque a medida que va mejorando toda la capacidad cognitiva, la fantasía, la imaginación, la creatividad, hace que muchos niños puedan sentir miedo. Es una buena señal, son niños creativos, son niños que son capaces de pensar. Entonces, es ver un poco que está. Puedes encontrarte niños que vengan a tu cama por la noche porque tienen miedo. Habrá que ver qué está generando el miedo, en fin. Ahí entramos en otras cosas, pero la infancia es larga. La infancia es larga, pero así lo más intenso se concentra, sin duda, los 2 primeros años, especialmente el primero. En aquell moment en què desperten per la nit, quin consell podríem donar als pares? Com han de fer per calmar-los o quines són les instruccions? Mantener la calma. Si son pequeños, con razón. Y si son más grandes, también. Porque si les atiendes con buen agrado, no se van a poner más alerta. Los niños lo que temen es perder el amor de sus padres. Y sabes, es normal que alguna vez se lleven una bronca, porque a veces pues, quieren hacer cosas que no pueden ser, meter los dedos en un enchufe a ver qué pasa, ¿no? Y tú vas a decir que no, si insistes que no, ¿sabes? Y vas a echarles una bronca, eso es inevitable. Pero en la noche, ya sé que, claro, insisto, es que en la noche que te hayan llamado, pues uno puede llegar allí, ¿qué te pasa ahora, no? Porque llevas ya muchas noches ahí con el tema. Pero es mejor atenderlos de buena gana e intentar averiguar qué puede estar motivando eso. Si son miedos, ¿qué miedos están despertando a este crío? Si también revisar durante el día, cuánto está durmiendo durante el día, está viendo siestas, no está viendo siestas, esas siestas están siendo demasiado largas y nos está restando sueño de la noche. Es encontrar un equilibrio entre las necesidades reales del sueño del crío, las necesidades del horario que se les esté proponiendo y cuando nos encontramos con problemillas, mantener la calma e intentar averiguar qué puede haber pasado. Pero claro, depende de la edad. Claro, yo te estoy respondiendo una pregunta de un niño de 5 años, 6 años, ¿vale? También otra cosa, el ejercicio físico moderado y estar en los exteriores es muy positivo para dormir, para niños y para adultos. És allò que has comentat, doncs, que sempre segueixen mantenint aquell cordó umbilical en què sigui invisible i que ells mateixos doncs, capten no? també el caràcter o les sensacions dels pares i, per tant, és important mantindre una calma perquè ells també doncs, rebin aquesta sensació de calma. Uh-huh.
Me he dejado algo importante, permíteme la cuña. Sí. Ahora con los niños más mayores hay mucho problema con las pantallas, con el abuso de las pantallas. Uh-huh. Las pantallas tienen un montón de impacto en el desarrollo psicosocial del crío y psicoafectivo de los críos, pero además en el sueño especialmente son muy disruptoras, porque esa luz blanca dándole en los ojos, como te decía hace al principio, ¿no?, que te pones en hora con la luz del sol, esa luz blanca dándole los ojos en la cara a los niños les está engañando y les está diciendo a su cerebro que es de día. Y cuando el cerebro entiende que es de día porque está recibiendo luz blanca a la retina, no hace las hormonas que ayudan a dormir. Que de hecho nos las están vendiendo a cucharadas en los supermercados, que es la famosa melatonina. La melatonina no hace falta tomarla en gominolas. Lo único que tenemos que hacer es, cuando se pone el sol, tener la casa en tonos tranquilos y luces bajas, y eso haría que nuestra melatonina funcionara de forma espontánea. No tiene sentido estar mirando la pantalla justo antes de ir a dormir y luego tomarte tus gominolas de melatonina porque te las has inhibido con la pantalla, ¿vale? El adulto que haga lo que crea conveniente, porque no, cada adulto tomará sus decisiones y tendrá sus consecuencias, pero en los niños sí que es importante tener en cuenta que eso puede suceder. Las pantallas son bastante dañinas ya de por sí, pero encima por la noche pueden quitarle horas de sueño y hacer que su descanso sea menos reparador, y luego por el día el crío tener problemas de atención en el colegio, tener comportamientos relacionados o que se pueden confundir incluso con hiperactividad, y lo que está pasando en realidad es que no está descansando correctamente porque tiene un vampiro de sueño que es la pantalla. Per tant, aquella pregunta del milió que abans fèiem referència de quan acabarà aquest malson, per dir-ho d'aquesta manera, amb aquests despertars de la nit. Dèiem que a partir del any i mig ja els nadons haurien d'assumir una mica aquest rol de cap al, durant el dia s'està actiu i doncs per la nit es descansa i es dorm. Sí, pero el tema es que ellos tienen que sentirse, ellos tienen que estar descansados, o sea, el sueño tiene que estar adaptado a sus necesidades, y para dormir tranquilo y que no te llamen por la noche, porque todos nos despertamos. Esto de los despertares, hemos hablado de que los bebés se despiertan, pero es que los adultos también. Volviendo a esa parte de que estamos vulnerables cuando dormimos, la naturaleza no le parece buena idea de que entremos en coma durante 8 horas. Cada cambio de ciclo, que eso es en el adulto cada 90 minutos, en realidad todo el mundo se despierta, conecta un momento con el mundo, se da la vuelta en la cama y se vuelve a dormir, si todo está en orden. Si alguien se ha dejado la luz del pasillo encendida, si oyes un ruido, eso te sacará del sueño y te irás a investigar qué está pasando, porque está hecho para eso, precisamente, para que podamos monitorizar el entorno y volver a tomarnos a dormir. Entonces, con estas claves es entender que el niño tiene que dormir lo que necesita dormir, y luego, para que el niño no te llame por la noche o no necesite que tú atiendas por la noche, el niño tiene que sentirse seguro. Hay que cultivar una relación en la que el crío sienta seguro. ¿Y cómo se cultiva esa relación? Cuando te va llamando al principio del principio, siempre atenderlo, siempre atenderlo, siempre atenderlo, y entonces el niño entiende que tú estás siempre disponible, tú eres de fiar. Entonces, cuando llegue su momento, será capaz de dormir tranquilo y relajado toda la noche sin necesidad de llamarte, salvo que le pase algo. ¿Vale? Esa es la clave, porque también es importante que los niños sepan que si les pasan algo te pueden llamar. Eso significa que tiene una relación de apego segura contigo, que confía en ti. Y es, en las relaciones de padres e hijos, una relación de apego segura es importante. Déu-n'hi-do tot el que hi ha darrere del son, una cosa que sembla que tenim molt assumida i que doncs, hi ha molts aspectes al darrere, i que al final tots hem passat també per aquesta etapa a la nostra infància. Ens podríem quedar parlant molta més estona, però se'ns ha acabat el temps. Nosaltres doncs, agraïm Rafaela López Gómez, psicòloga integrant del grup de treball perinatal de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona, de Catalunya, que ens hagi doncs, acompanyat. Moltes gràcies. Esperem que els nostres oients i seguidors, i sobretot doncs, els pares, hagin pogut agafar bona nota i doncs, que es quedin més tranquils. Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me i a compartir este ratito. Un plaer. Moltes gràcies. Molt bona tarda.